Hola mis queridos amigos, hoy otra vez estoy con vosotros con mis ejercicios que os van a ayudar a quitar dolores cervicales. Os voy a explicar ejercicios que no solamente os van a estirar los músculos de cuello, sino también rectificar pequeñas luxaciones que tenemos nosotros en cuello, en vértebras cervicales. Para hacer estos ejercicios vamos a necesitar unas cositas que nos van a ayudar a hacer esto. Yo ya me he preparado aquí una botella. Tenéis que buscar en vuestra casa una botella que sea exactamente de diámetro como yo os ahora enseño. Veis que mis dedos están uno sobre otro. El dedo está sobre uña. Igualmente lo tengo aquí, el dedo sobre uña. Entonces tenéis que buscar una botella que sea de diámetro así. Depende de manos que tiene uno. Este tamaño es ideal para hacer este tipo de ejercicios porque vamos a utilizar esta botella para cuello. Si persona es más grande, entonces sus dedos serán más largos y su cuello también será, tendrá la lordosis un poquito más grande, de diámetro más grande que otra persona que es más pequeña. Pero esta medida es la mejor para buscar para nosotros algo lo que nos va a servir para estos ejercicios. Incluso esta botella puede ser un poquito más pequeña porque la vamos a envolver en una toalla y una toalla también va a dar un poquito de grosor. Si es un poquito más gordita o un poquito menos, no pasa nada, no necesitamos tanta precisión, pero más o menos que tenga este tamaño que yo os he enseñado, que los dedos cubran las uñas y una y otra. Este tamaño que es ideal para hacer ejercicios con los que yo os voy a enseñar. Para mejorar aún más rendimiento o eficacia de nuestros ejercicios, podéis llenar esta botella con agua fría o caliente, depende de cómo tenéis cuello ahora. Si solamente tenemos una pequeña subluxación, ¿qué es subluxación? Cuando, por ejemplo, giramos el cuello y nos parece que nos molesta algo en este sitio, como que se engancha algo. Esto se llama subluxación. En este caso, llenamos botella con agua caliente, con agua caliente. Si tenemos un tortícolis, por ejemplo, o una inflamación en músculos, dentro de músculos de cuello, la llenamos con agua fría. O se puede incluso poner esta botella antes en la nevera y luego aprovecharla para hacer estos ejercicios. Yo, por ejemplo, ahora tengo la botella del tiempo, pero también comparando cuando yo la aplico a mi cuerpo, es un poco fresquita y esto también nos va a ayudar. Porque agua fresquita, agua fría, lo que sea frío, el frío ayuda a quitar dolor, ayuda a desinflamar, quitar inflamación. Y algo caliente nos ayuda a relajar los músculos, calienta articulaciones y con esto, cuando articulación y músculo están calientes y relajados, se puede rectificar luxaciones muchísimo más fácilmente que cuando el músculo está rígido y frío. Ahora yo espero que me habéis entendido cuándo hay que utilizar agua fría y cuándo hay agua caliente. Si no estáis seguros en esto, entonces cogéis agua del tiempo y la utilizáis así. No va a pasar absolutamente nada. La vamos a cubrir con una toalla por encima, así haciendo un rollito, y vamos a colocar esta botella debajo de cuello.
Vamos a colocar esta botella en aquel sitio donde más o menos nosotros tenemos el problema, porque el problema puede ser en parte alta, en parte media o parte abajo. Pero si vamos a ejercitar todas las partes del cuello, será muchísimo mejor, porque el trabajo complejo siempre es mucho mejor que trabajo por partes, porque normalmente no tenemos acortamiento de una parte de músculo. Normalmente todo el músculo está incluido en el problema. Por esto hay que estirar, ejercitar todo el músculo. Ahora nos ponemos sobre una cama, colocamos botella aquí y vamos a empezar nuestros ejercicios. Nos ponemos cómodos sobre esta botella y vamos a empezar a hacer ejercicios. Es muy importante, si no vamos a mover nuestra cabeza por sí con nuestros músculos, sino vamos a hacerlo con ayuda de nuestras manos. La cabeza, los músculos de cabeza tienen que estar totalmente relajada. La vamos a hacer solamente con nuestras manos, con yemas de dedos. El cuello es un sitio muy, muy, muy delicado y hay que tratarlo también con mucha delicadeza. Primer ejercicio sería así. Ponemos la botella en un sitio más de abajo que está tocando al cráneo. Y empezamos a hacer movimientos de cabeza hacia un lado o hacia otro lado. Así, muy suavemente. Vamos a sentir cómo se nos masajean bien, bien, bien músculos de cuello aquí que fijan el cráneo con cuello. Se masajean muy, muy bien. Así hacemos varias veces. Lo hacemos tantas veces cuanto es necesario. Tenemos que girar la cabeza hasta el final. Si en alguna dirección nosotros vemos que aquí no se nos gira la cabeza, podemos hacer varios empujes y de esta manera intentar relajar y estirar músculo que está contraído o que está tenso. El siguiente ejercicio lo haremos, este mismo ejercicio primero podemos repetir en varios sitios de cuello, desplazando la botella más arriba o más abajo, siempre ayudándonos con manos, sin que ejerzan músculos de cuello. Esto es muy importante. Luego ponemos la botella en séptimo cervical, es el que está más pronunciado normalmente en la espalda. Ponemos la botella allá y vamos a poner manos debajo de la cabeza, y lo que vamos a hacer es levantar la cabeza con las manos y vamos a sentir cómo este séptima vértebra cervical parece que se está clavando allá hacia adentro. Esto va a ayudar muchísimo a la gente que tiene esta vértebra muy pronunciada, que tienen dolores en esta vértebra, que tienen trabajo que está vinculado siempre con ordenador, sentado con la mesa, etcétera, etcétera, que tienen la postura normalmente así. Este ejercicio os va a ayudar muchísimo. Os repito otra vez. Ponemos la botella sobre séptima vértebra cervical. Las manos ponemos debajo de la cabeza de esta manera. Y empezamos a mover la cabeza hacia arriba. Como os digo yo, también lo hacemos tantas veces cuanto es necesario. Todos los ejercicios, todos los movimientos tenéis que hacer que os guste, que no tengáis dolor. Cuando empezáis a tener dolor o cansaos, entonces tenéis que terminar este ejercicio. No hace falta seguir.
Luego ponemos la botella un poquito más arriba o en medio, y lo que vamos a hacer es empujar con estos dos dedos nuestra mandíbula hacia arriba. Se os estiran las vértebras así una de otra, como se despegan una de otra. Este sentimiento es muy, muy, muy placentero y muy bueno. El siguiente ejercicio que vamos a hacer sería con ayuda de dos manos. Es un poquito complicado, espero que me vais a entender. No solamente es echar la cabeza hacia arriba, hacia atrás, pero también con un pequeño movimiento de dedo hacia un lado u otro. Tenemos que combinar dos estos movimientos. Esto sería así. En algún momento, cuando hacéis este movimiento, podéis sentir como un crack. Esto está bien, esto significa que una pequeña luxación que teníais en cuello se ha puesto en su sitio. Lo mejor de automasaje o auto ejercicio de este tipo es que cuando vosotros mismos hacéis masaje o ejercicio o estiramiento, vosotros sentís cómo vais, si tenéis dolor, si se estira el músculo, si tenéis molestia o no, o si se puede estirar aún más. Entonces podéis aflojar o hacerlo con más fuerza. Ejercicios para la parte alta de cuello. Si uno tiene problemas en C1, C2, entonces estos ejercicios son para vosotros. Lógicamente hay que poner la botella exactamente en parte alta de cuello. Vamos a hacer presiones de cabeza hacia buscáis la posición que es más cómoda para vosotros, para vuestras manos y para vuestra cabeza, para que podáis sentir alivio allá atrás. Y de verdad que cuando haces estos ejercicios y te levantas, te sientes como en una nube.
El siguiente ejercicio vamos a hacer, vamos a empujar la cabeza hacia. A empujarla así rectamente y luego también vamos a empujarla así en 45 grados. No sé si en cámara si podéis ver cómo lo hago yo. Mira, ahora yo hago movimientos de cabeza rectamente, igualmente hacia el otro lado. Y ahora en 45 grados. Entonces yo procuro mirar un poquito así, un poquito arriba. Según vuestro dolor, según por ejemplo cuando movéis el cuello, podéis sentir en qué parte del cuello tenéis subluxación o contracción de músculo o alguna molestia. Entonces con la botella, con estos ejercicios, trabajáis más exactamente en punto que os preocupa. Pero no hay que olvidar también de todo cuello. Yo digo que el punto de cuello pues preocupa, tenéis que trabajar más, pero todo cuello también tenéis que trabajar bien, 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 no olvidarlo. Parte alta, parte media, parte baja también. Ahora de verdad que yo me siento un alivio aquí en cuello, no podéis ni imaginar cómo se siente, uno se siente como flujo de energía, como no sé, pues que de verdad que cuando relajamos algunos músculos nuestros sentimos muchísimo placer después de esto. Y vosotros tenéis que sentir lo mismo, nunca dolor. Si sentís en algún sitio, en algún momento dolor, entonces tenemos que parar este ejercicio o hacerlo con menos fuerza. Tengo que recordaros otra vez que todos los movimientos tenéis que hacer solamente con movimientos de manos. Yo cuando os estaba explicando lo estaba haciendo incorrectamente porque es muy difícil hablar con ustedes, explicaros y hacer estos ejercicios sin implicar músculos de cuello. Pero vosotros todo, todo, todo tenéis que hacer solamente con vuestras manos y no implicar músculos de cuello. Igualmente, cuando vosotros desplazáis la botella, no levantéis la cabeza con vuestros músculos, sino os ayudéis un poquito con la mano, desplazáis la botella y luego la ponéis otra vez en su sitio. Lo mismo os digo cuando vais a levantarse. Cuando vais a levantarse, cogéis la cabeza así, con dos manos y levantaos con ayuda de los brazos. Cuando ya llegáis a este punto, ya podéis quitar los brazos. Cuando vais a tener, si habrán personas que van a hacer estos ejercicios que tienen dolores, es lógico que al levantarse les resultará muchísimo doloroso si no os ayudáis con las manos.
Pero esto siempre, 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 al terminar estos ejercicios, ayudaros. Masajear músculos de cuello con diferente frecuencia, no hay ninguna pauta de este. Lo más importante es relajar un poquito los músculos y ponerlos más calientes. Podéis frotarlo así o un poquito para ponerlos más calientes, o también podéis aplicar unas cremas que calienten. Estarán muchísimo, muchísimo más eficaces. Si no tenéis dolores, si simplemente tenéis trabajo sedentario, trabajo con ordenador, que a veces se os bloquean las vértebras o tenéis dolor de musculatura de cuello, podéis hacer estos ejercicios cuando os apetece. Vais a ver que tiene un alivio enorme. Hasta, por ejemplo, cuando estáis trabajando mucho tiempo con ordenador, hay cansancio mental, así un poquito. Cuando vais a hacer estos ejercicios, vais a ver cómo os despeja la mente, cómo se, no sé, se renuevan las ganas de trabajar otra vez, y de verdad que son muy, muy placenteros. Yo quiero que vosotros también estéis muy bien y sanos. Los que tienen ya dolores de cuello, cualquier tipo de dolor de contracción de músculos de cuello, o por ejemplo pequeñas subluxaciones o problemas de desplazamiento de vértebras cervicales, vais a hacer estos ejercicios como mínimo 2 veces al día. Si podéis hacer más, sería muchísimo mejor. Vais a ver cómo vosotros mismos os podéis ayudar, os podéis poner todas vuestras vértebras en su sitio solamente con sus propias manos. No hace falta ser ni profesional, no hace falta ser médico para hacer esto. Y además, como yo os digo, en ningún momento tenéis que forzar ningún músculo en